Y ahora tengo sueños súper vívidos y no sé qué tiro. Pero era que era de una borrachera, de alguna chupa, no sé, aquí en el centro. Y me iba a un motel muy extraño con un amigo, X el nombre. Pero el chiste era que la habitación era la 170. Yo no, yo le dije al man, como, ya tú anda, yo vuelvo, porque yo tenía que hacer un examen de la universidad, o sea, esas chupas amanecidas, ¿no? Entonces, ya, regresé de de darte el examen. Entonces, mientras subía, iba a un piso, iba para el otro, o sea, era como un laberinto, las escaleras eran blancas, los filos de las puertas eran rojos y habían numeritos pequeños. Hasta que finalmente doy con el cuarto y yo le decía al man, no, no, como que vámonos de aquí, o sea, ¿qué carajo estás haciendo aquí? Durante todo el sueño yo andaba con una pañalera. Y a lo que yo ya llego a mi casa, abro la pañalera y me sale un perrito. Un perrito de esos, no sé, que son como aniñados, que parecen chihuahuas pero que tienen mucho pelo. Y también estaba un bebé. Y era como, what the fuck, mis. Yo ya solo tengo un perro, pero en el sueño parecían mis tres perros juntos y que olfateaban al perrito y que olfateaban al bebé. Que yo decía, fuck, ¿en qué borrachera me robé esto? Bueno, y en el sueño trataba de encontrar la solución de dónde yo me había robado esa pañalera con ese perrito y ese bebé. Y después trataba de acordarme y no daba.